Hola, me da mucho gusto. Muy buenos días de este lado del mundo, muy buenas tardes del otro lado del mundo. Estoy encantadísimo. Mi nombre es Luis San Vicente y estoy muy feliz de estar aquí en Domestika Live. Soy un ilustrador infantil, el cual ha trabajado para numerosas editoriales, tanto en México como en el mundo. Por ejemplo, en España, en Italia, tengo libros en Croacia, obviamente aquí en México, Estados Unidos, en varias partes. Mi mundo es la ilustración infantil y estoy, la verdad, muy, muy, muy contento de estar aquí con todos ustedes y poder mostrarles un poco lo que más me gusta hacer, que es ilustrar para niños. Tengo más de 40 libros ilustrados, carteles, tengo un curso de doméstica muy bonito acerca de la ilustración infantil en un cartel. Doy cursos de ilustración en varias partes aquí en México. Y bueno, muy, 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 la verdad, muy, muy contento. Y este día en especial es muy importante para mí porque me gusta ilustrar para niños, pero me encanta también el Día de Muertos. Y hoy en México es Día de Muertos. En México la tradición de Día de Muertos es enorme. O sea, desde que somos niños estamos con ella. Si pueden ver y si observan mi estudio en la parte de atrás, está lleno de calaveras. Y no porque la haya adornado yo mi estudio así por el Día de Muertos, sino a mí me encantan, me atraen muchísimo las calaveras desde muy niño. Porque en estos días, por ejemplo, les voy a mostrar esto. Vean, vean qué cosa tan maravillosa. Estas calaveritas que se hacen mucho los artesanos mexicanos, los cuales son grandiosos. Y la representación de la muerte en México no tiene nada que ver con lo grotesco, sino es algo tan bello. Es más bien, es un tributo a la vida mediante el manejo de la muerte. Y bueno, desde yo muy niño me encantó el Día de Muertos, tanto así que ha sido parte recurrente de mi trabajo aquí en México y ya se ha también premiado a otros lados del mundo. Ilustré un libro, mi primer libro ilustrado escrito por mí, es justo este, por ejemplo, Festival de las Calaveras, ahorita editado en Estados Unidos, en México también hay una versión. El cual, pues como pueden ver, la ilustración de Día de Muertos pues siempre ha estado presente en mi trabajo. Este pequeño cuento tiene más de 20 años y bueno, aquí está, se sigue vendiendo y es una cosa maravillosa. Pues bueno, el día de hoy, qué bueno que me acompañan, vamos a hacer una ilustración de calaveras. Qué mejor día para hacer una ilustración de calaveras que hoy, que es el Día de Muertos. Para ello, pues vamos a necesitar, como pueden ver, bueno, pues Photoshop, una tableta digital y bueno, yo voy a trabajar voy a hacer una Catrina, pero a lo mejor en México nos queda muy claro qué es una Catrina, pero a lo mejor en otros lados del mundo no saben bien cuál es una Catrina. Y la Catrina es, en México había una figura en la Revolución que era el Catrín, el cual era un personaje como muy elegante y muy sofisticado de la clase media alta del país. Estoy hablando de la época de la Revolución Mexicana. Y claro, y su acompañante era la Catrina. Y hubo muchas representaciones de ella. Y siempre ha estado como presente en el folclore, tanto en la artesanía en México, como en la pintura. Por ejemplo, Diego Rivera la tiene pintada en una famosa obra que es el Paseo por la Alameda Central. También ahí está protagonista la Catrina. Pues bueno, espero que me acompañen, que se diviertan. Cualquier duda que tengan, estoy abierto a contestar cualquier tipo de pregunta. Es también un acercamiento a mis técnicas de trabajo, como yo, mis procesos creativos. Y bueno, como todo, como les decía, vamos a trabajar hoy una Catrina de Día de Muertos. Para ello, es importante decirles que la Catrina casi siempre se representa de manera muy individual. Hay ciertos rasgos, pero de manera muy individual. Para ello, yo hice este boceto. Les voy a pasar así rápidamente mi proceso. Al final es como todos los procesos de todos ustedes. Hacemos un pequeño boceto a lápiz, lo vamos depurando, pero es muy importante que este boceto que ustedes hagan se acerque un poco más a la forma que ustedes quieren lograr, porque eso les va a facilitar mucho el trabajo de llenar de color y poner la técnica. Para ello, vamos a seguir el trabajo. Ahora estoy en Photoshop. Tengo el boceto. El boceto yo lo trabajé, lo puedo trabajar en papel, obviamente. Tenemos aquí un papel. Lo podemos trazar a lápiz.
Aquí atrás tengo un escáner, lo digitalizamos y lo pasamos a Photoshop, o lo puedes trabajar directamente con tu tablet. O, por ejemplo, en este caso yo lo hice para que ustedes lo pudieran ver un poco el trazo, cómo lo hacemos en el iPad, en Procreate, y luego lo pasé a la computadora y ahora lo tengo aquí en Photoshop. Pues bueno, pues manos a la obra, ya tenemos la idea. Espero que tengan ustedes una idea grandiosa. Lo importante es que se diviertan mucho. Lo importante es también que hagan su versión de la Catrina. Hay muchas versiones de Catrinas en la calle. Hagan la suya. Diviértanse mucho con lo que están haciendo. Pues bueno, estoy aquí ya en Photoshop. Mi proceso es simple. Ya tengo el boceto. Lo que hago simplemente es quitarle opacidad. Por ejemplo, yo siempre lo pongo en un 25%. Y luego vamos a trazar algunos pads. Pads, obviamente, aquí en la parte de arriba, al lado de los lo que son las capas de los layers, tenemos el canal de los pads. Yo ya empecé algo a trazar para que nos dé tiempo, porque lo importante es vean cómo metemos la técnica, pero voy a seguir trabajando lo que es el pad. Como pueden ver, es muy importante, por ejemplo, que lo tengan en esta posición. ¿Sí ven? Aquí. Para que ustedes no tengan problema al momento que la selección no les salga al revés o se unan los pads, etcétera, etcétera. Al menos que ustedes lo deseen, ¿verdad? Pues bueno, vamos a seguir trabajando esta Catrina. Si ven, a mí me gusta que en algunas partes de la ilustración sean muy, muy geométricas y otras que sean muy orgánicas. Esos contrastes, si los sabemos aprovechar, se ven bastante bien, porque se hace ver muy diseñada la ilustración que ustedes hagan, pero al mismo tiempo es así como muy trazada. No se preocupen tanto, tómenselo bien a la ligera, en el sentido de que cualquier cosa la van a poder corregir también posteriormente. Si pueden ver, voy trazando los pads, pero tampoco me preocupo en demasía. Se van divirtiendo. O sea, lo que es importante tanto para ilustrar una calavera, como este es el caso, como en cualquier otro caso, es que se diviertan. Mientras estoy trazando esto, les voy a platicar acerca de una de mis mayores influencias, y obviamente está muy ad hoc, como decimos el día de hoy, que es Guadalupe Posada. Guadalupe Posada fue un grabador mexicano que vivía en la ciudad de Aguascalientes, bueno, nació en la ciudad de Aguascalientes, el cual era un cronista de la Revolución Mexicana, y también hacía mucha crítica social, y mucha de esa crítica social la hizo mediante grabados, como ustedes pueden ver ahorita en la pantalla. Y estos grabados, y hacía mucha alusión a la muerte, precisamente. Eso se quedó mucho en México. Ahorita estamos viendo la Catrina, que es justo lo que estamos haciendo. Esa es la primera Catrina. Esta es la versión revolucionaria de la Catrina, la cual es el icono del trabajo de Guadalupe Posada. Pero como pueden ver, tiene muchos personajes. Lo que hacía era satirizar. Al final era satirizar lo que era la sociedad mexicana, lo que estaba sucediendo, mediante las calaveras. Era la calavera burlona, la calavera Catrina, como acabamos de ver, la calavera burguesa, la calavera... Todo era... Y cada persona o cada elemento de la sociedad mexicana podía haberse representado en las calaveras. Y eso es algo que se quedó en la tradición popular y hasta el día de hoy se sigue representando de la misma manera. Hay artistas que participan mucho en hacer calaveras, que también está la calavera, el verso de la calavera, que también les invito, no lo voy a tocar aquí por los temas de ilustración, pero les invito a que investiguen sobre ello, es algo bastante atractivo. O pueden ver, el trazo es... Ya volviendo a los pads, rápido, ahí vamos dándole forma. Y ¿saben qué es lo más importante? Que es muy editable. Y ustedes saben, si hacen ilustración y de repente cambia, mueve o hace algo, este tipo de trabajo o este tipo de técnica les va a ayudar bastante en el para poder editar sus ilustraciones. Si tienen que mover algo, sea de una manera más simple. Hay unas cosas que estoy dejando sin trazar, porque obviamente sé que esas las puedo hacer con el pincel o con el lápiz digital, como ustedes lo quieran ver. ¿Ven? No estoy siguiendo, por ejemplo, en esta parte no estoy siguiendo al 100% mi trazo de lápiz. O sea, yo puedo improvisar,
porque de repente se me ocurre algo, y digo, ah, puedo ver, por ejemplo, este mechón a lo mejor es así, o a lo mejor es más así. Tú siéntete en la libertad de estar improvisando como tú quieras. Esta es tu ilustración, es tu mundo, y tú puedes hacer de él lo que tú quieras. Aquí también, por ejemplo, tiene esta parte que lleva la solapa de su. Puede ser un poquito más larga. Puedes hacerla de esta forma, puedes hacer la forma que tú quieras. ¿Sí ves? Ya prácticamente acabamos de trazar nuestra calavera. Ya tenemos el esqueleto. Lo dejamos a la luna, que está por aquí. Y bueno, yo soy un ilustrador que empezó de manera tradicional, es decir, yo trabajé mucho con acrílicos y trabajé con acuarelas en mis inicios. Ahora trabajo, la mayoría de lo que yo hago es digital, pero generalmente yo mezclo un poco las técnicas. En este caso trabajaremos todo digitalmente con pinceles. Yo tengo ya mi boceto, lo quito y ustedes ven, aquí está el trazado de los pads. Ya tenemos aquí todo lo que es el trazado. Es importante, muy importante que lo guardes. Aquí le das doble clic y ya lo guardas. Yo ya lo había hecho, pero tú hazlo, porque si tú vuelves a trazar, puedes perder completamente este trazo y hay que volver a hacerlo. Así que es importante que estés guardándolo. Y bueno, ya lo tengo. Aquí en los layers, yo siempre dejo un layer blanco de fondo porque a veces manejo ciertas transparencias. En este caso, puse un layer encima y voy a ya empezar a trabajar con color. ¿Qué colores voy a usar? Yo ya tengo una gama más o menos en la cabeza, pero tú puedes improvisar como tú quieras. Por ejemplo, se me antoja que puede ser el fondo un poco hacia los naranjas. Como que Día de Muertos, Halloween y todo eso, los naranjas siempre están como presentes. Si ves, no escogí un naranja puro. O sea, nunca agarro los colores como completamente al 100%. Sino me gusta que yo tengo una gama de color un poco controlada y un poquito entreapagada en grisácea. Me gusta eso todo porque puedo contrastar muy bien los demás colores. Ese realmente es el truco. Ya tengo como la base de la ilustración. Ahora me voy a ir a los pinceles digitales. Yo ya tengo un set que les voy a compartir al final. Lo vamos a poner en el blog de Domestika. Este set, la verdad, es mi selección de muchos años, así que les conviene. Les estoy ahorrando mucho trabajo. Claro, si les conviene, ustedes pueden editarlo y pueden usar los sets que ustedes gusten. Digo, los pinceles que ustedes gusten y hacer su propio set. Y también pueden modificar los pinceles de tal manera que sean para ustedes, para sus necesidades en particular. Muy bien, simplemente, por ejemplo, tengo la opacidad, aquí a lo mejor se puede ver, pero la opacidad está aquí al 100%, lo que vamos a hacer es bajarle, yo lo voy a hacer directamente aquí, sino directamente al teclado, yo ya le puse a 35%. Yo lo que quiero es que generen ciertas transparencias, pero haya una textura. Si yo me voy acercando, van a poder verla. Aquí está. Ahorita puse un poquito de claro. Casi todo lo que hago es justo con este técnico. Ya puse un poquito más, de otro tono un poco más oscuro. Y si ven, va generando aquí una textura. Me gusta combinarlo con otros pinceles. Estoy tomando, si ven, ni me lo pensé. O sea, simplemente agarré el pincel que quise y empecé a trazar. A poner manchas. O sea, lo que estoy diciendo es manchas. ¿Para dónde va esto? No lo sé todavía. Me dejo yo llevar. El punto es que tú tengas estos pequeños momentos de locura, que te dejes meter, que algo va a suceder, y de ahí, eso es lo que ya de repente empieza la adrenalina y te dice, wow, esto va quedando muy bien. Por ejemplo, aquí voy a poner ahora un esparcido pequeño, ahí va. Y todo lo estoy haciendo en el mismo layer. Luego después, esto es muy importante porque de repente las cosas, cuando usamos este tipo de pinceles, se ven como si les faltara definición. Entonces vamos a ponerle una máscara de enfoque. Aquí, máscara de enfoque. Yo ya tengo estos valores preestablecidos, que es 58. Ven, bueno, es 2.1 y 2. Y luego le doy un OK. Repito el procedimiento y repito el layer, porque después, ya acá, en este punto, a mí me gustaría que la parte baja de la ilustración sea un poco más oscura.
bajo la opacidad a 25. Y ven, aquí estoy generando ya una parte. Y así lo voy a dejar. Todavía puedo poner una máscara. Y después, acá tengo ya también otros pinceles ya preestablecidos. Tengo este aquí. Y vean como una sensación como de lápiz. Ya ven como una pequeña costurilla ahí, que funciona muy bien. Le doy este filtro de Sharpen y ya tengo el fondo. Lo meto en un folder, lo pongo fondo. Este no es el fondo definitivo, es importante decírtelo. Ya lo veré con respecto a los contrastes y ahí iremos jalando. Ok, muy bien. Ahora bien, vamos con la cabeza, con la cabeza de nuestra Catrina y vamos a empezar. Tenemos ya, marcamos la sección. Aquí, justo aquí abajo, le damos una selección y ya la tenemos. Es importante que tengas el layer aparte. Aquí yo nunca uso blanco al 100%. Eso es muy importante porque si no brilla bastante, no se ve como muy natural. Por ejemplo, aquí estoy en la zona de amarillos, pero si ven casi en la esquina, ahí es donde le pongo el tono y lo redondo. Oculto la selección, pero ahí está. Y bien, esto ya de aquí ya es, bueno, yo siempre lo digo así, como mucha diversión. Ya empiezas tú a rellenar. Le voy a dar sombreado, un poquito de sombreado. Después lo voy a por acá. Luego regreso blanco que está acá. Matizo algunas cosas. Luego de aquí vuelvo más oscuro. Agarro el pincel que yo desee. Hay unos que yo ya tengo preestablecidos. Ya voy directamente a la tableta. Es todo lo anterior lo hice solamente sin usar el lápiz digital. Y luego ya doy algunos matices así, como pueden ver. La parte de abajo, donde tú sugieres que va a haber una sombra. Aquí, por ejemplo, me gustaría que hubiera un poquito más de gris. La parte de acá, 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 y ya tenemos. Ya tenemos una textura. Acuérdense del filtro. Lo trabajamos. Y luego, acá, esto es muy importante. Tengo la base. Le voy a hacer una máscara de recorte. Ya la generé. Voy a poner el boceto. Y vamos a empezar a hacer el rostro. Lo que vamos a hacer es trabajar con este mismo pincel. Simplemente le vamos a subir la opacidad. Al 90%. Muy rara vez uso el 100% porque me gusta que los colores de repente se mezclen de alguna manera, aunque sea muy simple. Aquí ya trabajé, como pueden ver, esta parte del ojo. Voy a quitar aquí. Ah, pero es que es muy claro. Sí, es muy claro. Porque es lo que ahora voy a hacer es que con otro pincel sí voy a meterle un tono más oscuro. Pero quiero que se vea como lápiz. ¿Ven? Entonces empiezo yo aquí. Pero dejo, no me voy hasta el fondo, como que hay, dejo esta parte, el otro tono que les puse más claro, a las orillas para que le dé profundidad al ojo y que se vea un poco más. Ahora voy otra vez más oscuro y vuelvo a hacer lo mismo. No me preocupo tanto, si pueden ver, o sea, es algo así como muy rápido. ¿Sí? Ya tengo esto aquí. Ahora, aquí tomo este gris que tenía de este lado. Lo voy a hacer un poco más oscuro. Bajé la opacidad del lápiz a 45. Y vamos a empezar a hacer esto. Que son a matizar la ilustración. A que salgan las sombras. Que tengamos algunos elementos. Por ejemplo, el cráneo se me ocurre que puede tener, por ejemplo, estas como pequeñas rayitas que le van a dar la forma. Tomo el negro de aquí. Aquí vamos a hacerle como el orificio de lo que podría ser la nariz. No queremos hacer una calavera muy tosca porque es una Catrina y tiene que ser hasta cierto punto guapa y sofisticada. Aquí está el boceto. Si ven, yo como lo había trazado ya sé por dónde va, pero ya veo dónde está la ceja. Pero hago lo mismo que hice en el ojo. Nada más voy a poner un tono de fondo
Y después ya uso el definitivo. Y así se ve un poquito más natural. ¿Sí? Ahora vamos a pintar los labios. Vuelvo a mostrarles el boceto. Obviamente se nos antoja que tienen que ser mucho más rojos. O más bien rojos, perdón. Rojizos. Ya los tengo aquí trazados, como pueden ver. Nomás de seguirlo. Mantengo mi pincel al 45%. Porque en algunas zonas va a ser importante que no esté tan saturado el color. Aquí está. Quito el boceto para ver cómo quedó. Aquí puedo hacer algunas pequeñas correcciones. ¿Ah? Voy a usar otro pincel, que es este de tinta, que es más definido, pero lo quiero más oscuro. Y vamos a hacer lo que es la boca. Muy bien. Tomo con el puntero el color naranjoso que se hizo acá. Voy a meter un poquito más de rojo. Sigo manteniendo en 45. Matizo. Pero si ven, por la máscara de recorte, pues no me preocupo, no me salgo, porque la máscara me ayuda a que eso no suceda. Ahí está. Ya tenemos parte del rostro de nuestra Catrina. Pues regreso al boceto. Veo, por ejemplo, en este caso vamos a hacer los aretes. Aquí el arete. Aquí importante, cuida los layers. Lo haces en un layer aparte. Si te equivocas, lo puedes corregir. Naranja. Nunca meto el amarillo puro. Sé que va a ser amarillo, pero lo que quiero es que tenga una luz y eso me da por automático la sombra. ¿Ves? Ya está. Aquí, un poco más oscuro. Nos vamos al darle esta profundidad al arete grande que tiene. Luego aquí le vamos a poner, aquí por ejemplo quiero corregir un poco más para que no se alinee a lo que va a ser el cuello. En la parte de abajo, aquí qué color le voy a poner. Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor puede ser un azul. Queremos que tenga un poquito más de color y que tenga más contrastes. ¿Ya viste? Ya lo tienes aquí. Ahora le vas a poner un poquito de oscuro. Seguimos el procedimiento que hicimos con el rostro. Matizamos un poco con una textura. Un poquito más oscuridad por acá. Vamos así. Y ahora, por ejemplo, se me ocurre que con este amarillo podemos generar un contraste. Y con este pincel, que es de lápiz. Como les decía, si te gusta mi set, te lo vamos a compartir. Para los que tomaron mi curso de cartel de doméstica, ustedes ahí lo tienen. Y pues aprovechenlo. Como les dije, no usen tan. O sea, por ejemplo, la mayoría de los pinceles que yo tengo, yo los modifiqué a mi gusto. Unos los creé yo y otros los obtuve, pero los manejé yo a mi manera, porque era como yo quería que se vieran. Haz lo mismo tú, te invito a que hagas exactamente lo mismo para que personalices tus ilustraciones. Bien, ahora vamos a los pads, vamos a trabajar lo que es el sombrero. Yo tengo ya esta parte del rostro, lo que voy a hacer para que no me haga después pelotas, como decimos, o bolas, o me confunda con todo tanto layer, le pongo un nombre y lo guardo. Así va a ser más fácil encontrarlo si me tengo que regresar, si tengo que cambiar algún tono o lo que ustedes deseen hacer. A mí se me antoja que sea mucho más oscuro el tono del lo que es el sombrero.
Porque si voy a meter colores encima de él, que generalmente, como vieron en la imagen, la Catrina tiene flores, y eso va a hacer que le salte mejor. Ya tengo aquí el sombrerito de nuestra Catrina. Le pongo un layer encima, hago también igual de recorte, una máscara de recorte, y luego tomo con el puntero, obscurezco un poquito más y me voy al pincel que yo quiera. Aquí lo está al 100%, siempre, por ejemplo, cuida tú esto. En mi caso, como te decía, yo me gusta tener que tener una cierta transparencia, ¿vale? Eso es importante. Probablemente estén oyendo los cohetes. Estamos hoy es Día de Muertos aquí en México, y pues van a estar sonando todo el día, porque es la invitación que se hace a la misa. Así que no es que estemos nosotros en una revolución o esté pasando algo. Simplemente es el día, y todos los cohetes van a sonar desde, bueno, empezó desde muy temprano, y todo el día van a estar sonando. Los cohetes son cohetes o juegos pirotécnicos, porque pues, obviamente en México pues estamos de festejo. Vamos a agarrar este pincel ahora, volviendo al trabajo. Este es el tono que teníamos. Ahora voy a poner un tono más claro. ¿Ven? Doy un brillo. Un brillo acá, un poco por acá. Y al revés ahora, más oscuro. Y la parte baja, más oscuro. ¿Ven? ¿Qué tanto, Luis, tengo que ser preciso? Nada preciso. Juégate mucho. O sea, todo que sea muy natural. Haz que estos accidentes que suceden en la ilustración, déjalos fluir. No los estés ocultando. Eso es justo lo que le va a dar humanizar tus trabajos. Y eso es lo que no se vean tan fríos, que no se vean, ¿cómo decirlo? Aquí en México decimos mucho esta palabra, photoshoperos. Que se vean, que tengan ese saborcito del que no haya la perfección. Ya tenemos la parte, la base de nuestro sombrero. Este muy probablemente solamente ajustaremos color, pero no necesitamos editar demasiado, así que lo puedo juntar en un solo layer. Ya lo tengo aquí encima. Y luego, pues bueno, ya seguimos con todo lo que son los ornamentos que tiene el sombrerito, ¿no? Aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí me gusta, puedo ir a regresar aquí para que estén más o menos una gama de color controlada. Agarro otra vez el azul, lo pongo aquí encima, le doy un poquito de claro, regreso y tomo este pincel. Por ejemplo, ya vieron, ahí me equivoqué, me distraje, lo puse al 100% y ven que se ve demasiado, demasiado contrastado. Vamos a poner 45, hago esto así, ya lo tengo. Ahora, por ejemplo, con este oscurezco y luego vamos a hacer esto así rápido. Una textura. Ah, ya lo tenía pensado, sí, no, se me ocurrió en el momento. Esas son las cosas fantásticas de estar ilustrando, que en el momento se te pueden ocurrir varias cosas. Vamos a poner otro, por ejemplo, este de aquí. Si este es azul, a lo mejor le funciona bien a un lado algo más naranja. Va a generar que ambos contrasten. Entonces tengo aquí, ya me fijé que estoy en el layer correcto. Voy a meter este acá. Voy a meter un poquito más oscuro, le pongo textura, puedes ver. Ahora, por ejemplo, más claro, y hago lo mismo, pero ahora se me ocurrió así, unas rayitas. Muy bien, su filtro. Vamos a poner este otro. Pero, por ejemplo, este otro, voy a regresar al pato. Aquí veo que tengo puedo usar este, pero aquí tengo un hueco que como que no me está terminando de gustar. Improviso. Voy a meterle aquí, para que sea más armónico. Selecciono los dos. Como funciona Photoshop, me voy atrás. Esta es la base, que es el sombrero. Creo un nuevo layer ahí. Le voy a poner. A mí me gustaría que fuera verde. Ahí está. Si ven, aquí falta contraste. Entonces, esto automático, si me falta contraste, o tengo que aclarar más o tengo que oscurecer más. Así que
yo estoy optando por oscurecer un poco más. ¿Ven? Ya está. Esto lo dejé más o menos así. Ahora voy a ponerle un poquito más oscuro. Me voy a mi pincel de lápiz. Y también hago algunas texturas para que no quede completamente plano y su máscara. ¿Ven? Estos los agrupo. Pongo una mascarilla. Perdonen ustedes. Tengo que quitar la selección. Pongo la mascarilla. Selecciono esta. Por eso es importante que lo tengas dividido. Y luego, así. Y ya está. ¿Sí? Me faltan esta. Aquí uno y otro. Vamos a ponernos un poco más rápido. Van atrás del sombrero. Entonces van a ir después de leer la cara, por eso le digo que les pongas nombre. Y vamos a hacerlo un poco más oscuro. Ahí están. Puedes ver, vamos a hacer las plumas un poquito más claro por acá. Vamos a ponerle, fíjate siempre en la opacidad, a lo mejor 40 y tantos. Ahí está la textura que queremos. Todavía si quiero, puedo hacer. O sea, de repente son las cosas que de repente vienen a tu cabeza y dices, ay, se me antoja que tenga un poco más de brillo por acá, en la parte de arriba. ¿Sí? Ahí está. Y después, vamos a hacer una máscara de recorte. Y fíjate bien, funciona muy bien. En vez, podría ponerle un rojo más oscuro. Pero se me ocurre que voy a usar un azul, pero muy quemado, es decir. Y voy a usar esta sólida. Hice una máscara de recorte y encima, vean, el azul así oscuro y el rojo así tipo vino como este, le pega muy bien este tono. Y hacemos las texturas del plumaje. Como puedes ver, no me lo pienso demasiado, simplemente las trazo. Ahí vamos, así, giro, y voy trazando. Estos días participé al challenge de Domestika, fue una experiencia, la verdad nunca había entrado a uno, fue una experiencia fabulosa estar trazando una ilustración cada día. Empecé las dos primeras como queriendo hacer cosas diferentes, pero después, porque ahí volví a trabajar con mi técnica tradicional, que es esta. Pero al estar pensando todos los días en base a una palabra, algo, es algo increíble. Ojalá hayan participado. Pueden ver lo que yo trabajé con mis compañeros. Fue, la verdad, una experiencia muy buena y pues, la recomiendo bastante. Bien, aquí ya tenemos las plumas. Me falta una más, que sería esta, que a mí se me antoja, no sé ustedes, pero yo creo que grita que sea también un azul. Por aquí, y vamos a ponerla, si ven, ahí está, la puse hasta atrás, que es la parte de atrás, le quito la selección, oscurecemos, y después, esto es más oscuro, y voy a agarrar este pincel de arriba, que es más definido, y vamos a hacerle otro tipo de textura, que no sea repetitivo. Vale, así. Y ya tenemos, como pueden ver, completamente el rostro definido. ¿Sí? Lo que es la cabeza. Perdón. Estos fueron flores. Pero aquí ya tenemos el sombrero. Perfecto. Creo que me equivoqué aquí en la letra. Discúlpenme. Ahorita luego lo corregimos. Vamos a hacer el cuello. Porque lo pongo aparte. Porque generalmente pues, va a tener que llevar una sombra. Acerco. No usaré este blanco, sino usaré el de atrás. Porque estamos entendiendo. Ahí estamos. Estoy entendiendo que
está atrás, entonces eso va a generarme por obligación una sombra y creemos que se da, que está justamente así, está atrás y es lo que sostiene, sostiene la cabeza, perdón. Aquí hacemos así, quito la selección, recuerden, muy natural, el mismo tono, siempre mantén tu gama de color sobre la misma línea y la hacemos aquí. Y tú puedes hacerle unos puntitos o algo que tenga alguna textura. Perfecto. Hacemos el cuello. Ahora vamos a tomar decisiones. ¿De qué color ustedes creen que debe de ser el vestido? A mí esta Catrina se me antoja en estos tonos rojizos. Ya tengo la sección. Voy a los pads. La genero. Pero fíjense bien. Vamos a quitarlo. Vamos a poner... Yo lo tengo dividido, pero lo vamos a juntar. Así. Ya la tengo así, porque queremos que sea toda aparejada en el mismo tono. Muy bien. Ahora, muy rápido, pongo un poquito más de oscuro, porque yo creo que tiene que ser hacia los tonos oscuros. Y vamos a darle una matizada completa. Puedes ver, ahí se ve la textura. Súper bien. Pongo un layer encima, máscara de corte. Ya no tengo, no necesito ya la selección, ya la quité. Esto de acá, un poquito más oscuro de este lado porque vamos a sombrear. Ya ven, ya se me olvidó por los nervios. 45% de opacidad. Y hacemos esto. Recuerden, aquí hay un sombrero, entonces tiene que estar un poquito más sombreado. Y ahora al revés, que tenga más saturación, rojos. Vamos aquí, saquemos aquí. Luego tal vez podemos poner brillo, un poco más de brillo por acá, brillo por allá. Excelente. Ahora vamos a agarrar nuestro lápiz sólido. Jalamos aquí el tono, voy a crecer un poco y voy a hacer simplemente unas líneas que van a dar la textura y le van a dar movimiento a su vestido. Ahora fíjate bien, del claro, ahora me voy a la zona oscura y hago lo mismo. ¿Sí? Muy rápido. Ya tengo esto. Ahora voy a hacer un nuevo layer aquí mismo. Lo paso en la parte de arriba, es decir, lo paso, al momento general lo está abajo y lo pongo arriba para que esté encima del color. Y voy a poner este blanco, lo que va a ser el pecho de nuestra Catrina. Agarro otra vez el tono un poco más oscuro, el gris. Lo relleno. Como puedes ver, como está la máscara de enfoque, lo puedes ver aquí, no se sale, así que eso te ayuda bastante. Luego ponemos un poquito más de tono más oscuro. Hacemos esto así. Ahí está. Pero si ven, no es tan oscuro como el del cuello. Tiene que ser un poquito más claro. ¿Por qué? Porque está adelante. Y luego hacemos lo mismo, ¿se acuerdan de aquí? Tengo este tono que estaba y lo tengo reservado. Me voy, justo me quedo con este pincel. Lo voy a hacer más pequeño, simplemente lo tengo, lo voy a poner en 45. Sí. Y vamos a hacerle el pecho. Van a ser como los huesitos el pecho, ¿no? Agarro el tono oscuro. Vámonos. Agarramos el pincel de lápiz. No me lo pienso, ¿recuerdas? Tú tampoco. Ahí está. Es lo que hace que haya contrastes agradables en tu ilustración. Unas partes muy orgánicas y unas partes muy trazadas. Todo conviviendo. Tienes que tener balance en ese sentido. Excelente. Ya tenemos, así ven, hecho. Ahora, agarro este tono de gris con los trazos. Y ya está. Abajo de él, abajo, justo abajo,
Tenemos este pad. Vamos a poner aquí. ¿Y de qué color se te antoja? Si adivinaste. Como este medio. ¿Sí? Lo voy a poner oscuro. Y luego lo voy a matizar aquí con el más claro. ¿Sí ven? Es un asunto mecánico hasta cierto punto. Sigo el mismo procedimiento. Matizo. Luego, sombras. Sombras. Del lado, obviamente, del lado, si todo estoy sombrando hacia el lado derecho de mi pantalla, tú lo haces igual. Si lo sombras hacia el otro lado, obviamente hacia el otro lado. Ahí está la sombra. Ahora más claro, ahora la luz. Y después, la textura. ¿Ven? Es un asunto que una vez, para mí la parte más difícil es la parte de la creación, pero ya después de hechura, es muy rápida. ¿Ves? Aquí está. Excelente. Vamos a hacer ahora es la parte de las mangas. Los voy a poner atrás del vestido. Se me antoja que tienen que ser azules. Pero digo, a lo mejor me equivoqué. Entonces, fíjate, entonces pongo con el Control Hue, le pongo colorizar. Luego a veces me baja el tono y puedo yo decidir como por dónde. Por ejemplo, a lo mejor es algo como por ahí, pero un poco más oscuro. Ahí está bien. ¿Sí? Ya las tengo matizadas. Les pongo una mascarilla arriba. Aquí selecciono, ¿te acuerdas? Como lo hacemos, como lo hemos hecho previamente. Y vamos a matizarlo. Está claro. Ahora vamos a oscurecer. Pero voy a, este me ocurre que tenga otro tipo de textura. Y voy a agarrar este pincel. ¿Ven? Este es muy agradable porque te ayuda a hacer. Mira, ve qué bien. Pareciera como si hubiera yo ashurado, como decimos con lápiz, la textura. Luego, aquí más claro, agarramos este de tinta, entonces, ahí está. No me lo pienso, tú déjate llevar por ese instinto. No enfríes tantas cosas buscando la perfección con saturación. Aquí voy a corregir, por ejemplo, puedes corregir acá, ya está. Ahora, vamos por la mano, las dos manos están hasta atrás, si puedes ver, o sea, hay una parte del vestido que puedes ver que hace esto. Tú puedes decidir si va adelante o va atrás. A mí se antoja que mucho más lo creo que sea atrás. Así que aquí, por eso tenemos este grupo que es el fondo. Pues si vas atrás, la parte más atrás es el fondo, sería la capa de arriba. Ponemos este gris, que es el que estaba adelante. Y ahora agarramos este blanco. Y vamos. A ver, ya voy a equivocar. Por eso, si, ese es lo que sucede cuando le ponemos al 100%. Se vuelve demasiado fuerte el contraste. 45 está muy bien. Es así, pero si ves la parte pegada a la solapa de su vestido, no lo tocamos y luego lo ponemos. Luego acá se me antoja que tiene que haber un poco de más calidez en cierta parte de los huesitos de las manos. Lo hacemos así y aquí vamos un poquito. Después vamos nosotros a colocar una capa encima, hacemos una muestra de recorte y vamos con el lápiz a hacer, ¿ya ves? Una línea de derecha, no, si te sale chueca, mejor, lo que te salga al primer trazo. Me estoy acercando más para que veas aquí los dedos. No te preocupes.
preocupes demasiado. Simplemente déjate ir y diviértete con lo que estás haciendo. Algunos puntos, aquí, aquí, aquí a lo mejor puedes hacer así. Ahí está. El otro lado. Muy bien, estamos yendo rápido. Perfecto. Ya nada más nos queda, obviamente, por ejemplo, en este momento ya tienes lo que es la cabeza, ya tienes prácticamente, solo que le falta al vestido como un detalle, como algunas flores. Vamos a trazar, a mí se me ocurre que debe ser a lo mejor un poco más oscuro. Algo aquí rápido. Lo estoy haciendo con el lápiz porque yo deseo que se vea algo muy orgánico y contraste con las líneas rectas del vestido. Ya tengo esa flor. Muy bien. La selecciono y con el Alt apretado lo duplico. Por ejemplo, ya le quité la sección para que lo veas mejor. Puedo hacerlas más pequeñas. Tú puedes decidir qué es lo que le pones. Puede ser huesitos, puede ser otro tipo de flor, lo que tú desees. Después, aquí falta justo esto, que es la parte que sostiene como el cinturón de su vestido. ¿Qué nos ocurre? Que este sí sea oscuro. Aquí está. Lo mismo, vamos a ponerle un poco de claro. Lado, pero vamos a usar este pincel. El 65 de opacidad, yo creo que con un 45 está muy bien. Damos un brillo. Selecciono el oscuro de la parte de atrás, matizamos. Luego, un poquito más claro, vamos a ponerle unos trazos para darle forma. Y ya está. Filtro. Ya prácticamente la tenemos lista. Falta el ave. El ave, el color. Voy a, todo esto lo voy a seleccionar. Ya lo tengo, ya tengo separada lo que es mi Catrina. Le pongo Catrina. Y luego, entre el fondo y ella, voy a poner nuestro pajarito, que puede ser, por ejemplo, agárrate un, no te preocupes tanto, a lo mejor también tiene que ser rojo. Así. Pero un poquito hacia el claro. Cinco. Excelente. Luego, vamos al pat. Este de atrás. Se me antoja que debe ser un poco más oscuro que el resto. ¿Sí? Excelente. Vamos a ponerle un poquito más claro. Pincel. Muy bien. En este vamos a ponerle un layer encima. Le ponemos una máscara de recorte. Y tomamos este tono. Agarramos nuestro pincel, como les decía, el contraste de lo que es muy geométrico, con lo que es muy orgánico, con lo que es muy trazado, y vamos a rellenar lo que es el ala. Si puedes ver, lo que yo quiero es que se vea la textura. Pongo algunas rayas nada más, que se vea así, muy, muy, muy hecho así. Y luego, este mismo lo voy a usar, por ejemplo, para las plumas de la cola, del ave. Hacemos algunos trazos nomás rápidos. Eso, muy bien. Y después, con el amarillo,
que lo tienes aquí a la mano y hacemos algo en el cuerpo. ¿Ves? Simplemente algo sencillo. Que le dé alguna luz y algún contraste. Agarramos este tono, que ya lo habíamos tomado aquí en los huesos, y vamos a hacerle el ojo. También igual, procura que se vea la textura, que se vea plástico. El ojo aquí. Obscurezco un poco. Detalle es importante. Y luego yo sugiero que este ¿ves? Estamos improvisando un poquito. Y vamos a ponerle, pero que sea un poco más naranja, obviamente. Pero que no se funda. En el fondo. Ahí se funde un poco. Más cafezoso. Recuerda tu pincel para matizar. Oscureces. Y ya está. Guárdate el tono. Agarramos el sólido. Hacemos simplemente así, sin pensar todo más. Okay, son las cabecitas. Prácticamente ya tenemos lista nuestra Catrina. Ya vamos a los detalles nada más finales. En el caso de la Catrina, como dicen, los detalles son los importantes. Vamos a ponerle, por ejemplo, agarro, aquí sí me importa que sea el 100%, que lo voy a hacer un collar y quiero que se contraste bastante bien. Aquí está el collar. También le vamos a poner unas pulseritas. Amarillo, otra azul. Aquí también se antoja otra. Vamos a ponerle aquí con rojo. ¿Te acuerdas lo que te comenté del sombrero? Que era importante tenerlo separado. Porque en este momento, por ejemplo, podemos hacer con este tono que es amarillo. ¿Ves? La caída del sombrero, que nos había, se nos estaba pasando. Estamos a unos minutos de terminar. Ya tenemos esto resuelto. Y le podemos poner ave. Y también aumentamos una capa. Este anillo le vamos a poner un matiz aquí en sus. O así que en su pelo del pajarito. Ya lo tenemos. Ahora, bueno, ya que tengo toda la imagen más o menos resuelta, el fondo se me ocurre que podemos matizarlo un poco más, darle un poco más de forma, y eso lo vamos a hacer muy rápido, porque aquí es donde vamos a hacer un poco de improvisación. ¿Ves? Estoy poniendo aquí con el pincel, simplemente un poco, se me ocurre que tiene que ser un poquito más oscuro esta parte. Si ves ese mismo procedimiento, oscurezco un poco, lo suavizo, lo agarro aquí el mismo tono que tengo acá, matizo un poquito más. La parte de aquí arriba le voy a dar un tono un poco más saturado. Aquí en ningún momento, ¿ves? Veo los contrastes donde lo necesito un poquito más. Ya saturé. Ahora voy a poner la luna.
Estuve rellenando de color. En este caso en particular, no voy a rellenar de color. Si ves, ahí está la selección. Voy a agarrar el pincel. Ya, obviamente, te diste cuenta, creé un nuevo layer. Y vamos a agarrar este tono. Vamos a producción a 45. Y hacemos la luna. Pero si ves, se funde con el fondo. En algunas partes es donde le voy a dar más de tono y otras no. Saturo. Quito la selección. Me voy al sólido. Estoy creciendo el tamaño. Algunas especies como de estrellas. Cuídalas bien. Decide dónde ponerlas. Da un poquito de balance. Y se me ocurre que esto que está aquí podemos hacer. Así es como de nubes. Para que tenga un poquito de mayor profundidad tu ilustración. Excelente. Ahora, le puse una capa encima. Le voy a subir la saturación a mi pincel al 80. Lo que quiero es simplemente hacer así, para que se vea, le dé un poco más la forma de la nube. ¿Ves? Muy rápido, ¿verdad? Y esta otra. Regreso. Lápiz. Y le doy unas texturas. Echamos un ojo, parece ser que está prácticamente terminada en el tiempo prometido. Si puedes ver, voy a ponerla así completa. Es una técnica muy rápida y muy editable porque, por ejemplo, en este minuto, si yo, por ejemplo, estoy en agrupadas, yo deseo modificar el color. Por ejemplo, quieres quitar un poquito de saturación, ¿ves? Puedes observar y da otra sensación. O lo que tú quieras hacer, lo puedes lograr. ¿Vale? También, si quieres modificar el tamaño, que dices, quiero darle un poco más. De fuerza, porque quiero que sea un poco más centrada, aquí está. Lo que tú puedas hacer, lo puedes lograr fácilmente, si sabes trabajar desde un principio de una manera editable. Esto lo comento mucho y te recomiendo que veas que accedas a mi curso, ahí explico mucho más detallado esta forma de trabajar. Okay. Pues, espero que tengan algunas preguntas. Estoy encantado, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí ya tengo una pregunta muy buena. ¿Cuál es la mejor manera de acercarse a las editoriales y/o publicar un libro ilustrado propio? Está preguntando Sashi Ri. Bueno, la mejor manera, creo que ahorita estamos pasando el mejor momento para ello. Muchos ya está ayudando las redes sociales a la promoción de tu trabajo. Yo, por ejemplo, voy a regresar a este libro. Este fue mi primer libro, Festival de Calaveras, y te voy a contestar esta pregunta justo con ello. Yo yo lo escribí y yo lo ilustré y yo lo diseñé. Porque, bueno, yo no tenía trabajo. Yo todavía acababa de salir de la universidad o del colegio
y no tenía mucha carpeta, más que la carpeta que teníamos en la escuela. Y yo me creé mi propio libro, y también lo vi como área de oportunidad, porque como les decía en un principio, a mí me encantan los libros, digo, el Día de Muertos, y se me hizo sorprendente que en ese momento no existía ningún libro de muertos, o sea, del Festival de Día de Muertos para niños, no existía, y porque no lo encontré, yo quería comprar uno para mí, no lo encontré, entonces yo me lo creé. Así que me acerqué, hice un diseño, hice una historia y me fui a tocar la puerta, tocar las puertas, y con ello pude empezar a publicar. Antes lo que hacíamos era llevar un portafolio y tocar la puerta de la editorial y decir, mira, tengo algo que puedo proponerte, tengo algo que puede funcionar. Ojo, es importante que veas la línea editorial de la que tú quieres, donde tú quieres publicar, que se apegue mucho a lo que tú haces. O sea, hay para todos los gustos y hay para todos los sabores, como decimos en mi país. Tú puedes acercarte, mostrar un proyecto, pero lo importante es que lo hagas. O sea, si no, 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 no va a llegar. O sea, si estamos sentados y, bueno, publicamos en Instagram muchas cosas, esperamos a alguien que nos ve, puede ser el caso, pero puede ser que no te vean. Yo creo que es importante ver, conectar, hablar con las personas, mandar nuestro book y que vean nuestro trabajo. Creo que eso de ahí para adelante es muy importante, y van a ver lo que tú haces. Tienes, obviamente, haz lo mejor que puedas tu trabajo, que tenga calidad, que sepas sorprender, que seas diferente, que tengas un estilo propio. Y eso es muy fácil porque tú, al momento que lo que tú hagas, o sea, yo no sé qué es lo que tuviste de chico, qué son tus gustos, tú puedes encontrar tu estilo personal muy fácilmente. Así que acércate mediante, a veces funciona muy bien los viejos tiempos de mandar un correo, mira, me encanta la editorial, quisiera trabajar con ustedes, este es mi book, estas son mis redes sociales, tengo Instagram, tengo Behance, hago esto y puedo proponerles esto. Ah, tienes una historia y tienes una buena historia y tienes tus ilustraciones, hazlo también. Yo creo que eso te va a favorecer bastante, porque también va a ayudar, ¿no? Bueno, pasando a otra pregunta, me pregunta Citri Prot, una pregunta, si uso colores opuestos al que estoy usando, ¿o debo usar solo oscuros del mismo color? Yo, depende de qué es lo que quieras lograr. Yo generalmente si llego a usar colores opuestos, es decir, por ejemplo, yo combino mucho los colores naranja con los colores azules, y eso me da una especie de gris, porque obviamente al momento de mezclarlo sabemos que nos va a dar un gris. Pero es un gris matizado que es bastante rico y es mucho más arriesgado. Entonces depende de lo que tú quieras lograr con ello. También lo que hago es de que uso lo oscuro, lo hago más oscuro, pero no en saturación. Como pudiste ver en las paletas de color, o sea, cuando tienes tu puntero y sale el cuadro de color, generalmente no te vayas a la saturación, sino vete más a los grises, y eso matiza automáticamente tu trabajo. Así que, pues depende de lo que tú quieras usar. Los dos son válidos. A mí en lo personal me gusta más la de los opuestos, porque creo que la sensación de color es mucho más rica. Bueno, me está preguntando Rocha Ramírez, Melissa, de que mi marca de mi tableta es una Cintiq, 22 pulgadas de alta definición. A mí me gusta mucho trabajar en la Cintiq, me mal acostumbré, porque cuando estuve trabajando en el periódico Reforma, yo tenía una similar a esta, y estuve trabajando casi 20 años ahí, entonces, parte de ellos, o a lo mejor unos 15, estuve trabajando con la Cintiq, entonces me acostumbré mucho a ella. Pero puedes trabajar con cualquier tableta que te dé la resolución que tú quieres. Yo te sí recomiendo Wacom, es la que yo uso, me funciona muy bien la marca, y a mí me gusta trabajar, y como les decía, yo trabajé mucho en papel, estoy acostumbrado a ver lo que yo trabajo, pero conozco ilustradores, compañeros que tienen tablet que no lo están viendo, es decir, una Cintiq, pero que tú ves el monitor y estás trabajando con tu mano desde el otro lado, y les funciona muy bien. Si estás iniciando y puedes comprar una Cintiq, en mi caso personal, es decir, que tú tengas la imagen, aquí se enfoca,
que tú puedas ver la imagen y trabajan así, para mí es mejor porque es mucho más rápido. ¿Sí? Vale. Otra pregunta. Ah, ¿por qué prefiero? Bueno, a mí, yo he trabajado las dos. En este caso decidí trabajar, me está preguntando Sausi, que prefiero utilizar si Photoshop, o sea, los pads de Photoshop o los pads o no los de Illustrator. Uso yo los dos, realmente uso los dos. En este caso en particular, lo que muchas veces hago es que cuando necesito algo demasiado trabajado, por ejemplo, lo geométrico, es mucho mejor Illustrator. Si ese es el caso, lo que hago es hago los pads en Illustrator y los exporto a Photoshop. En el caso como hoy, para el tipo de imagen era más sencillo generarlo todo en Photoshop. Depende más bien del proyecto que tengas enfrente, pero sí los puedes usar. Y al final te lo voy a dejar a lo que te sea más fácil. Tú puedes hacerlo así. Si te sientes más cómodo o cómoda trabajando en Illustrator los pads y luego pasarlos a Photoshop, adelante, no hay ningún problema. Ah, Francisco García me pregunta que si lo imprimo, lo retoco con lápices, acuarela o rotulador. Generalmente lo que yo hago es yo lo que yo a veces mezclo las combinaciones de las cosas tradicionales. Por ejemplo, en este caso no lo hice, pero por ejemplo hay veces que el fondo ya lo tengo yo ya pensado y lo trabajo en acuarela, por ejemplo, y lo digitalizo y lo llevo al Photoshop. Yo, si tú me preguntas mi técnica, Luis, ¿cuál es tu técnica de ilustración? Es collage. Casi todo lo que tú viste aquí, algunos de los pinceles, el lápiz, por ejemplo, yo lo generé y luego lo digitalicé para poder hacerlo lápiz y luego ya está el lápiz. Pero sí retoco, generalmente no lo imprimo, por ejemplo, ya terminado y le meto color. No, generalmente no lo hago, pero sí muchas de sus partes sí están hechos de manera tradicional, no voy a mentir. O sea, sí uso lápices o uso acuarelas o wash y ciertas texturas, luego lo mando a Photoshop y ahí lo retoco y justo con esto, con las selecciones, con los pads, le voy dando forma. ¿Sí? Eso es lo, yo lo voy combinando y al final, más bien, me gusta, a mí me gusta que ya la salida sea en Photoshop porque ya es el color que yo quiero o yo defino. Si lo hubiera hecho al revés, lo que sucede es de que cuando yo lo suba, generalmente ya sabemos que tienen variaciones de color y luego hay que estar retocando, pero como aquí lo tengo en capas, me es mucho más fácil hacerlo. Es, más que nada es por un asunto de edición, que me gusta trabajar así y que pueda controlar el color de mejor manera. Pues bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias a ustedes por acompañarme. La verdad estoy muy contento, agradezco mucho a Domestika esta oportunidad de poder estar con ustedes en este día tan especial para mí y espero que de verdad lo hayan disfrutado y que les haya dado pues algo, algún tip que les funcione, que lo puedan adaptar a sus trabajos y que, bueno, que sea, para mí me sentiré muy orgulloso y grandioso que digan, bueno, es que esto lo aprendí de Luis. Y bueno, les recomiendo mi curso de cartel, donde esta técnica y muchas cosas más las profundizamos un poco más y pues bueno, pues gracias a todos ustedes por acompañarme y pues hasta pronto, sigan ahí aquí en Domestika. La idea es como algo muy frágil. Se me fue la hebra. I'm going to show you some examples. This is what we've got behind me. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿Cómo descubriste que lo tuyo?